fortaleza del poder ciudadano. Los diversos mercados del país ya están listos para ofrecer muchos productos en ocasión de celebrar en este mayo el mes de las madres. En una rueda de prensa, las autoridades de gobierno dieron a conocer una serie de actividades en ocasión del mes de las madres, donde realizaremos 73 actividades en todo el mes de mayo, de las cuales son 9 nacionales y 54 actividades territoriales. Taller de elaboración y decoración de pasteles en el marco de la celebración del Día de las Madres. En San Luis, al mes de las madres, realizaremos ferias a la salida de la cosecha. También realizaremos 19 ferias departamentales Madre Digna, Madre Trabajadora. Anunciando ferias, descuento, paquetes en promociones que van dirigidos a ese amor incondicional, a esa mimada de nuestros hogares. Y aquí les dejamos lo que usted puede regalar en este mes. Lo que son ramos de rosa, rosas por unidad. Se le ofrece también bonitos arreglos en celofán al costo económico para los clientes, ¿verdad? Como pueden haber arreglos más grandes, más finos, más elegantes. También contamos con una rosa arreglada desde el costo de 100 Córdoba. Toda la rosa es natural, tengo calidad de rosa ecuatoriana, rosas nacionales, van a venir rosas ticas, todo en el gremio de rosas y calidad de flores tropicales. ¿La ropa interior? Sí, sí. Hay de todo tipo, desde el hilo, que es como este que está aquí. Es para una mamacita. Así es. Y es provocativa esa mama. Así es. Y lo que son más cerraditos, más cerradito, ¿verdad? Más formales. Los comerciantes prometieron muchos descuentos en sus productos e invitando de igual manera a las familias a que acudan a realizar sus compras. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.